Hello, good morning. How are you today? I am very well. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes hoy? Yo estoy muy bien. I hope you are happy. Very happy. Yo espero que ustedes estén feliz, muy feliz. So let's start with our lesson. Vamos a empezar con nuestra lección. First, we have vocabulary. Primero tenemos vocabulario. Pay attention. Pongan atención. Tenemos por acá back, back, ball, ball, pencil, pencil, books, books, box, box, picture, picture, toy elephant, toy elephant, toy giraffe, toy monkey, toy horse, ¿saben lo que quiere decir toy? ¿Se acuerdan? Toy es juguete. Y lo que les estoy mostrando en estas láminas son animales de juguete. Elefante de juguete, jirafa de juguete, mono de juguete y caballo de juguete. Vamos a retirar todo esto para que ustedes puedan repetir las palabras. ¿Preparados? Yo lo digo una vez y ustedes lo dicen dos veces. Bat. Bowl. Pencil. Books. Box. Picture. Toy elephant. Toy giraffe. Toy monkey. Toy horse. Very good. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a estudiar la expresión where is the, y eso quiere decir ¿dónde está el o la? Como estamos trabajando con preposiciones, las preposiciones van unidas a esta pregunta. ¿Y eso por qué? Porque con la preposición yo indico dónde está un objeto. Pero, ¿y si yo quiero preguntar? Ya yo sé cómo responder, pero ahora quiero preguntar. Entonces lo hacemos así. Where is the pencil? ¿Dónde está el lápiz? Where is the ball? ¿Dónde está la pelota? Where is the book? ¿Dónde está el libro? Para responder, decimos the pencil is in the back. Fíjense, acá después de the colocamos el objeto por el que estoy preguntando y luego decimos dónde está. Cuando yo voy a indicar dónde está, voy a utilizar una preposición que puede ser in, on, under. Vamos a ver ahora. Si yo quiero preguntar, pero no por un solo objeto, sino por varios objetos, ¿cómo lo hago? Ok, entonces preguntamos. Where are the pencils? ¿Dónde están los lápices? Where are the balls? ¿Dónde están las pelotas? Where are the books? ¿Dónde están los libros? Fíjense que como es más de una cosa, es singular, le estamos agregando una S al final de cada objeto. Y para responder lo hacemos así. The books are in the back. Los libros están en el bolso. The books are in the back. A ver, lo vemos de nuevo. Acá. Where is the pencil? Where is the ball? Where is the book? The pencil is in the back. El lápiz está
en la bolsa o el bolso. Ahora en plural. Where are the pencils? Where are the balls? Where are the books? Yo escogí the books. The books are in the bag. Estamos trabajando también singular, plural. Singular es uno solo, plural son varios. Ahora, recuerdan las preposiciones, ya las hemos estado trabajando por varias semanas, ¿verdad? Tenemos on, que es sobre, in, que es adentro, y under, que es abajo. Hoy nos vamos a enfocar con la preposición in, adentro. Vean el celular. ¿Cómo está el celular? ¿Dónde está el celular? The cell phone is in the bag. The cell phone is in the bag. El celular está adentro de la bolsa. Muy bien. Ahora vamos con las preguntas. Where is the ball? Where is the ball? The ball is in the box. La pelota está adentro de la caja. The ball is in the box. Veamos otra pregunta. Where are the pencils? Where are the pencils? ¿Y dónde están los lápices? The pencils are in the bag. The pencils are in the bag. Los lápices están dentro de la bolsa o el bolsito. Where is the giraffe? Where is the giraffe? The giraffe is in the box. The giraffe is in the box. And where are the books? Where are the books? ¿Y los libros? ¿Dónde están los libros? Responderíamos: The books are in the bag. The books are in the bag. Muy bien, ahora your turn. Ahora es tu turno. Vamos a escoger la preposición correcta. Tenemos en esta primera imagen, vean la imagen, el ratoncito. ¿Dónde está el ratoncito? Voy a escoger o señalar solamente la preposición que corresponda a la imagen. El ratoncito está in, on, under. ¿Qué creen ustedes? Under, under the umbrella, under the umbrella. Está debajo del paraguas. Vamos con la segunda imagen, esta que está acá. In, on, under. On the ladder. Está sobre la escalera. Este tipo de escalera se le llama ladder, ladder. Ok, vamos con la siguiente imagen. Where is the mouse? In, on, under. In the box. The mouse is in the box. Ahora esta imagen que está acá. Where is the mouse? In, on, under. In the cup. Dentro de la taza o adentro de la taza. In the cup. Now this one. Ahora esta. Where is the mouse? In, on, under. ¿Qué creen ustedes? On. It's on the stairs. A este tipo de escaleras le llamamos stairs. Y esta de acá es ladder. Ladder. Muy bien, veamos ahora la última imagen. Where is the mouse? In, on, under. Under, very good. Under the lamp. Debajo de la lámpara o abajo de la lámpara. Ahora vean estas imágenes. Where is it? Where is it? Cada imagen le he colocado un numerito. Entonces, vamos a ir respondiendo de este lado. ¿Dónde está el objeto? Where is number one? Where is number one? It is under the table. Vean la imagen. It is under the table. It is under the table. Number two. Where is the doll? Where is the doll? It is on the bed. It is on the bed. Está sobre la cama, ¿ok? And number three. Where is number three? It is on the bed. It is on the bed. Está sobre la cama.
Number 4. Where is the cat? Where is the cat? It is in the box. It is in the box. And number 5. Where are the books? Where are the books? They are on the desk. They are on the desk. Vamos con number 6. Lo ven, number 6. Where are the shoes? Where are the shoes? They are under the desk. They are under the desk. And number 7. Where is the teddy bear? Where is the teddy bear? It is in the box. It is in the box. Muy bien, chicos. Ahora tenemos homework, la tarea. La tarea va en el cuaderno de inglés, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea? Dibuja y escribe las oraciones en tu cuaderno. Van a escribir estas oraciones en el cuaderno. Number 1. The cat is in the basket. Y al lado, ustedes van a dibujar eso que dice allí. Number 2. The books are in the box. Y al lado, dibujan eso. Y la última, the toy giraffe is in the back. Dibujan eso también al ladito o abajo. En caso de que necesiten contactarme, estoy en el Colegio Rondalera los días miércoles y jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y el correo por si acaso es jonamills2020@gmail.com. Eso es todo por esta semana. Cuídense mucho. Thank you very much and bye bye.